Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y pues hoy es viernes, viernes original de Carpe Diem. Está con nosotros el médico militar y el doctor en ciencias, Iván Martínez, con este tema. Ahí lo tienen ustedes. Fase 3 y después. Y después, ¿qué sigue? Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y el título de tu tema nos invita mucho a la reflexión. Fase 3 y después. ¿Cómo estás, doctor? Hola, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación y efectivamente hay todavía muchas cosas importantes que tenemos que ir asimilando sobre esta epidemia y el futuro. Sí, doctor, pues si quieres empezamos con que nos vayas explicando en qué consiste, qué es exactamente lo que las autoridades sanitarias nos han dicho como fase 3. Sí, bueno, pues como ya hemos ido viviendo en el país, estas jornadas de distanciamiento, todas las medidas que se han venido implementando, bueno, se han estado generando esto por periodos, ¿no? Desafortunadamente, ahorita nos encontramos en una fase de la epidemia en donde sabemos que el aceleramiento en el número de casos, el incremento en el número de casos cada vez será más importante y ello pues también, aunque se está haciendo todo para limitarlo, con un desafortunado también aumento en los casos de muertes, ¿no? Entonces ahorita estamos en ese ascenso muy importante de la curva y entonces básicamente lo que se hace en esta fase 3 es reforzar las medidas que ya estaban implementadas y sobre todo extenderlas en tiempo. Hemos ido manejando esto en tiempos, ¿no? Y ahora, bueno, pues a través del acuerdo que se emitió en el Diario Oficial de la Federación, días recientes, pues ya se ha extendido este tipo de medidas de distanciamiento, la suspensión de actividades no esenciales hasta el 30 de mayo. Entonces hemos venido por diferentes periodos generando estas medidas, pero bueno, ahora se extienden al 30 de mayo, junto con otras consideraciones importantes, ¿no? A considerar en el entendido que sabemos también que en nuestro país las condiciones geográficas y de movilidad también causarán que la epidemia no se manifieste de igual forma en todos lados. En algunos lados será más intensa, ¿no? Particularmente en las ciudades, pues con mayor aglomeración y en otros lugares con menos intensidad. Entonces, también, como ya se ha venido comentando desde antes, habrá un diferenciamiento en las medidas de salud pública con respecto a las restricciones y en particular se manifiesta igual en este acuerdo que pues en aquellos municipios del territorio nacional que empiecen a presentar baja o nula transmisión de este virus, se podrán dejar de implementar estas medidas de restricción a partir del 18 de mayo. Entonces, si bien ahorita se ha extendido todo al 30, en aquellos municipios en donde se vea que no hay gran afectación, pues las medidas restrictivas se podrán levantar a partir del 18 de mayo. Y en aquellos lugares en donde no sea el caso, pues lo más probable es que se sigan extendiendo y se sigan tomando todas las medidas necesarias para hacerlo. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque sabemos también que desafortunadamente las medidas restrictivas pues están generando también un impacto económico importante y el quédate en casa ya, por supuesto, es clave, hay que hacer caso a ello particularmente ahorita, pero también sabemos que no se puede extender para siempre. ¿Por qué? Porque, bueno, al final hay que salir a trabajar para comer. Si bien muchos trabajos ahora pueden seguirse haciendo desde casa, la realidad es que pues nuestra economía se sigue basando en el trabajo presencial, ¿no? En gran medida. Y por ello, bueno, pues en aquellos municipios en donde no se vea necesario seguir extendiendo este tipo de medidas,
pues entonces se podrán liberando, digamos, las medidas. Esto no quiere decir que van a desaparecer, y eso tal vez es algo de lo que pudiéramos platicar posteriormente, pero sí que, digamos, puede haber ya un poquito más de facilitación para la movilidad, para asistir al trabajo, probablemente para asistir a la escuela, ya iremos viendo, pero eso, bueno, será seguramente a partir del 18 de mayo, en donde ya también se pueda ver cuál es el panorama que tenemos, ¿no? Y bueno, por otra parte, también hay otro tipo de medidas que se están generando a través de este acuerdo, en donde la Secretaría de Salud Federal realizará pues todas aquellas adecuaciones que considere necesarias a este sistema de vigilancia, en donde se está monitoreando las infecciones a lo largo del país. ¿Para qué? Para tener una vigilancia especial de los pacientes que se encuentren graves y críticos a causa del virus, así como de la demanda y disponibilidad de servicios hospitalarios en el segundo y tercer nivel de atención médica. Entonces, como sabemos que con el incremento en el número de los casos habrá también una amenaza sobre la saturación de nuestro sistema de salud, pues el poder reforzar esta vigilancia en cuanto al número de casos graves que requerirán atención de alta especialización y ir comparando este número de casos con la infraestructura disponible e irla incrementando como se ha estado haciendo, bueno, será clave sobre todo para salvar el mayor número de vidas y que haya el menor número de muertes causadas por una falta de acceso a los hospitales, que pues es lo más triste y lo más preocupante, el que la gente muera porque no pueda tener acceso a las instalaciones de salud porque están saturadas, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante y por eso, bueno, también todos los gobiernos de la República tendrán que mantener actualizados los reportes de ocupación, disponibilidad y atención de todo con respecto a este tipo de disponibilidad de la infraestructura y también estar instrumentando todas las medidas de prevención y control pertinentes atendiendo a los criterios generales que ya han sido emitidos por la Secretaría. Y al final, en términos generales, es que los gobiernos estatales tomen todas aquellas medidas para reforzar lo que ya se ha venido diciendo desde el gobierno federal, pero bueno, también sin causar o caer en excesos que limiten los derechos humanos. Entonces, aquí es básicamente una mejor coordinación, un mayor reforzamiento, el que la información en cuanto a las disponibilidades de la infraestructura hospitalaria estén rápidamente siendo asimiladas por esta coordinación central que se ha hecho de esta temática desde el gobierno federal y que se pueda pues también ir respondiendo de manera rápida para aliviar cualquier problema de saturación que exista. Muy bien. Fase 3. Y después, este es el tema que el doctor Iván Martínez Dunker está desarrollando en esta ocasión para Carpe Diem, para Cadena Sur Multimedios, para todos ustedes, amigos. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Los mejores años están por venir. Ahora en Tlaquiltenango, residencia para las personas de la tercera edad, Príncipe de Paz. Un lugar tranquilo, seguro, con amplios espacios y todas las comodidades para hacer su estancia placentera. Contamos con tres tipos de servicio: permanente, temporal o casa de día, atención médica y personal capacitado. Ubicada en la colonia Gabriel Tepepa de Tlaquiltenango. Informes al teléfono 734-120-9057. Casa de Descanso, Príncipe de Paz. Amigos de Cadena Sur, recuerde usted que si tiene algún problema de la vista debe atenderse con un especialista. No deje que avance el problema. Aquí en Jojutla está la Óptica Urbana, que le ofrece examen por computadora gratis. Y además, si usted dice que escuchó este anuncio en Cadena Sur Multimedios, le van a dar el 25% de descuento en lentes. No lo olvide, no lo pierda de vista. Óptica Urbana está aquí en Jojutla, a cuadra y media de la Glorieta de Juárez. Amigos,
Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en Carpe Diem y estamos con el doctor Iván Martínez Dunker, que nos está hablando de fase 3. Y después, este es el tema de reflexión. Y pues, doctor, desde tu trinchera como especialista de la salud, ¿ves en la sociedad, ves en la gente mayor preocupación, como que están tomando con mayor responsabilidad esta fase 3, o no ves de plano ninguna diferencia entre la fase 1, la fase 2 y la fase 3? ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que sí se ha ido generando una curva de aprendizaje. Esto también ha sido una curva de aprendizaje no solamente de los ciudadanos, sino también de los propios gobiernos. Si bien esto pues ha sido impulsado desde el gobierno federal, pues también ha existido una curva de aprendizaje del gobierno, los gobiernos estatales y de los municipales, para ir reforzando las medidas. Lo cierto es que no había suficiente preparación, que aunque están establecidos en la ley mecanismos de coordinación y que deberían de haber ya estado funcionando desde antes, pues no lo estaban haciendo correctamente. Y bueno, pues esta crisis revela ese tipo de problemáticas y cuesta tiempo, aún frente a la urgencia, el hacer que estos canales de comunicación funcionen entre las propias niveles de gobierno y entre el gobierno y la sociedad, e incluso con la iniciativa privada. Entonces, bueno, ha sido una curva de aprendizaje. Sí hay una crítica en cuanto a por qué esto pues no estaba, digamos, ya bien desempolvado desde antes en preparativos para este tipo de emergencias. Pero bueno, viendo hacia el futuro, creo que todos hemos ido aprendiendo, reforzando. Creo que sí hay una preocupación de las personas de ir pues asumiendo esas medidas que han estado, ¿no?, percutiendo desde los medios y de distintas formas para que se pueda asumir. Pero por otra parte, considero muy importante el que también, así como el gobierno y este tipo de medidas y aprendizaje que hemos tomado se ha venido dando por segmentos, es decir, en general, si recordamos el inicio de esta problemática que ya se hace pública en México, que se empieza a hablar de ello, pues venimos como mes por mes con medidas, ¿no? Y como que se nos dice lo que tenemos que hacer en los siguientes 30 días y cuando acaba eso, pues en los siguientes. Y eso es muy bueno porque permite dar mensajes claros y poder hacer los cambios en las conductas clave. Sin embargo, es también importante el no quedarnos atrapados en una visión de nuestras vidas solamente en estos segmentos de tiempo, porque tenemos que prepararnos para el futuro. Tenemos no que estar conociendo qué son las medidas que debemos de tomar en los siguientes 30 días, sino también saber cómo prepararnos para el resto de nuestras vidas y mínimo pues para el resto del año, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar a ver más allá de la pandemia, de la epidemia. Sabemos que esta fase pasará, sabemos que muy posiblemente a finales de junio, principios de julio, esto ya esté cediendo con ya menor número de casos, pero hay que entender que el virus no va a desaparecer, va a estar presente. E incluso existe una alta probabilidad que en un periodo posteriormente a los 3 o 6 meses, particularmente en el periodo de invierno, exista un nuevo crecimiento de casos, una nueva ola epidémica. Esto es algo que se ha visto con otro tipo de infecciones virales. Y o también, como comentábamos antes, pueden existir brotes, es decir, hay que hacer una diferenciación geográfica. Puede que todo esté bien en la Ciudad de México en 4 meses, pero puede ser que en ese momento existió un brote de nuevos casos en Guadalajara o en Monterrey. Entonces, bueno, Monterrey tendrá que lidiar con eso y Guadalajara tendrá que lidiar con eso y tal vez los demás no, pero tendremos que ir actuando frente a pequeños picos, ¿no? Como pequeños golpes de regreso que nos va a estar dando el
virus y probablemente con un golpe fuerte todavía que nos pueda dar en forma de una nueva ola. No tenemos una bola de cristal para saber cómo y cuándo ocurrirá eso. Ciertamente nuestra protección actual es las medidas de distanciamiento. Por eso digo que el regreso a una normalidad como la vivíamos hace 6 o 7 meses no es una normalidad a la que vamos a regresar. Eso es muy importante quitárselo de la cabeza. El pasado no va a regresar y eso no quiere decir que tenemos que entrar en pánico o con tristeza o con frustración. Muy por el contrario, tenemos que entrar igual con el ánimo de vivir y sobrevivir a estos retos como la humanidad lo ha hecho por miles de años. Simplemente que tenemos que saber qué tenemos que hacer para enfrentar pues esta presencia latente, esta presencia del virus, porque lo real es que no tenemos las condiciones tecnológicas, vacunas, fármacos que nos permitan erradicar al virus del mundo, de este planeta. Entonces, que el virus lo que va a estar haciendo es va a estar viviendo y va a estar replicándose en seres humanos que se seguirán infectando, pero pues lo que queremos es poder controlar de la mejor forma esto, pero pues de nuevo pueden surgir brotes que descontrolen el número de casos en un momento dado. Y por ello, aunque hemos comentado en el bloque pasado que el 30 de mayo podrían liberarse ciertas medidas restrictivas, el 18 de mayo en algunas zonas del país, lo cierto es que de nuevo no va a ser un regreso a la normalidad. Muy probablemente tendremos que seguir manteniendo ciertas medidas de distanciamiento social, aunque pues tendremos que también ir activando la economía, que ese es uno de los grandes retos y algo de lo que tendríamos que ya estar hablando ya y en los que estamos asumiendo también un rezago importante. Tenemos un rezago en México para crear nuestras propias soluciones tecnológicas para destruir al virus, pero también estamos mostrando un rezago en todos los niveles con respecto a las medidas económicas que se van a implementar para activar la economía. Y hoy en todas las casas, en todos los hogares, creo que se está resintiendo la falta de dinero, la preocupación de perder un empleo o de poder regresar a un empleo. Y yo creo que todos tenemos, de nuevo, sin caer en pánico, entrar de forma inteligente en una planeación de nuestras finanzas, de nuestras decisiones de empleo, de búsqueda de empleo, de cambio de giros de comercio que tendremos que hacer en los próximos meses, sabiendo que esa normalidad que muy seguramente asumiremos no será la misma de antes y que implicará la presencia del virus y la presencia todavía de medidas de distanciamiento social. Muy bien, muy bien. Pues amigos, el doctor Iván Martínez Dunker se hace esta pregunta en su tema, fase 3 y después. Y él nos está guiando, nos está llevando en esta reflexión a lo que sigue después de esta fase 3. Vamos a hacer otra pausa y regresamos en breve. Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti 2 cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Y en este viernes tenemos al doctor Iván Martínez Dunker que nos está hablando de fase 3
Y después, ¿qué sigue? Pues doctor, ya nos has hablado sobre la importancia de seguirnos cuidando, de tomar estas medidas, pero también, pues lo que tú comentabas ya en el bloque anterior, la situación económica, cómo esta experiencia que estamos viviendo nos debe transformar totalmente para ver esta situación desde otra óptica, porque pues finalmente, cuando, como tú dices, se empiecen a relajar las medidas y nos digan que ya podemos salir poco a poco a la calle, puede ser que ahí mismo pueda haber un repunte en los contagios, porque pensaremos que ya pasamos lo peor, lo más difícil, y podríamos en un momento estar cayendo en ciertos descuidos. ¿No es así? Así, justo lo dices muy bien. Por eso es importante el que nos vayamos acostumbrando, meternos el chip en el cerebro de que el virus va a estar ahí. La amenaza va a estar ahí de forma permanente, pero tenemos que seguir viviendo. Y bueno, para poder seguir viviendo, pues tenemos que seguirnos protegiendo, pero tenemos que salir a trabajar. Entonces, pues ciertamente tendrán que irse diseñando una evolución de los propios comercios, una evolución de la forma en que trabajamos, en que nos movilizamos, para poder hacerlo, pero para poder hacerlo de forma protegida. Y bueno, por supuesto, los gobiernos son muy importantes para esto. Como decía, desafortunadamente, una gran parte de la mediatización que se ha hecho de esta problemática ha sido desde el punto de vista nada más sanitario, lo cual es muy importante porque tenemos pues nuestras principales herramientas para contender ahí desde esas medidas para enfrentar al virus. Pero tendríamos que ya también estar hablando, así como se habla todas las noches, del reporte de salud que hace el doctor López-Gatell, y de forma muy clara, también se tendría que estar haciendo un reporte económico y cómo está, qué está ocurriendo en las economías y cuáles son las medidas que se están tomando en las economías. Y yo creo que ese es un gran pedazo de información del que no nos estamos haciendo y que creo que es muy importante reforzar. Creo que también hay que sacudirnos un poquito también una cultura de paternalismo y en ocasiones de autoritarismo, en donde los ciudadanos, los trabajadores, los empresarios, pues somos simples espectadores de las decisiones que se van tomando al respecto. Creo que en el tema de salud, pues ciertamente están los expertos y tenemos que hacer caso a lo que la ciencia dice para enfrentar a los virus. Ahí no tengo tanto problema yo, pero en el tema de la economía, creo que sí es importante alzar la voz y que creo que es importante el también que localmente empecemos a determinar entre las organizaciones, entre los empresarios, entre los patrones, incluso entre las organizaciones que dan cobijo al comercio informal, que es muy importante en nuestro país, el cómo se va a enfrentar esto. Y más que esperar que de la capital nos digan qué hacer, en cada uno de los municipios, en cada uno de los poblados, en esa cercanía que se da con nuestras autoridades, que es en los municipios, tenemos que empezar a definir cuáles son las medidas que vamos a tomar, que están en nuestras manos, independientemente de lo que ocurra o decisiones que se toman fuera de ellas, pues para empezar a actuar. Yo estoy convencido que un cambio de modelo hacia lo virtual, un cambio de modelo en donde el comercio local se fortalezca y la riqueza quede una gran parte dentro de las propias localidades y municipios, pues es clave para poder enfrentar una nueva era, una nueva etapa frente a una situación en donde sí habrá una cierta liberación a la movilidad, pero en donde existirá todavía restricciones. Y también, más allá de que si se implementan o no, pues ya también hay una preocupación en la gente de ir a lugares públicos con la posibilidad de que se puedan infectar, aun cuando la amenaza pueda reducirse. Ya hablo de cines, hablo de teatros, hablo de hoteles, del sector turístico, hablo de los restaurantes que son tan importantes. Entonces, creo que tenemos que empezar a trabajar en cada uno de nuestras ciudades
ciudades, en cada uno de nuestros poblados, para ir definiendo cuáles son las decisiones. No podemos esperar ni podemos exigir que desde la Ciudad de México, desde el gobierno federal, nos digan pues todas las instrucciones, cuando quienes mejor conocen la actividad comercial en nuestras localidades y en nuestros municipios son los propios empresarios. Entonces creo que la iniciativa privada tiene que dar ese paso al frente con una cuestión de autoorganización, pero al igual los trabajadores tienen que empezar a hablar de ello y ver la mejor forma de salir adelante juntos y, por supuesto, tratando de buscar esa coyuntura con las propias responsabilidades que tienen nuestras autoridades. Pero creo hoy, soy un fiel creyente del municipalismo, de la importancia de los gobiernos municipales, que desafortunadamente se les ha quitado mucho mucha fuerza, mucha capacidad de reacción, pero creo que hoy son los gobiernos municipales los que deben reforzarse y los que deben dirigir que los ciudadanos en cada uno de los municipios de nuestro país tomen las mejores decisiones para una buena economía de los municipios y también de todo el país. No se trata aquí de crear divisiones, de ver primero por nosotros que por lo demás. No, es tratar de fortalecer la economía local, pero también pensando en el fortalecimiento de México. Muy bien, doctor, el equipo de Cadena Sur Multimedios te agradece infinitamente tu tiempo, tu espacio, tu disponibilidad para llevar estas reflexiones a toda la audiencia de Cadena Sur. Muchas gracias. Tuvimos aquí en el estudio el pasado 20 de marzo, ahora lo hacemos a través de esta videollamada y queremos pedirte que mantengamos el contacto y que en unas semanas más vuelvas a estar con nosotros, ¿te parece? Claro, con mucho gusto, gracias a ti, a tu auditorio, mucha fuerza para toda la zona sur de nuestro bello estado. Gracias, amigos. Esto es Carpe Diem para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.